Anoche, cerca de las 20 horas aproximadamente, frente mismo a la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, acá en el centro mismo de valga la redundancia, de Asunción, al lado de la Catedral Metropolitana, se encontró un ataúd. Estoy hablando, mira, en un contenedor se encontró un ataúd. Vecinos denunciaron, lógicamente, que estaba tirado un ataúd dentro de este contenedor. Y llegaron los oficiales de la comisaría Quinta Metropolitana, avisaron al forense, a la fiscal y compañía. En esa posición estaba el ataúd boca para abajo, se tiró. Entonces, cuando llegaron después todas las autoridades, se tuvo que poner en boca para arriba y que se encontró piel y líquido nada más. No era un restos óseos, al menos no estaba dentro del restos óseos, no estaban dentro del ataúd. La fiscal, en este caso Natalia Cacabelos, y con el médico forense determinaron llevar a la morgue judicial, lógicamente para la inspección de la piel, porque tampoco se sabe si es una piel humana o piel de animal. Aparentemente, según testigos, de un vehículo se bajó, se lanzó en ese sitio y se fueron, se rajaron del lugar. La fiscal va a pedir circuito cerrado, porque la Universidad Católica tiene, al igual que la Catedral Metropolitana, para saber qué vehículo por lo menos fue el que transportaba con la chapa, algo así, para saber con certeza quién fue la persona que fue a tirar en ese lugar, o por lo menos de qué vehículo. Hasta allí lo que se sabe al menos de esta situación, que causó ayer la curiosidad, sobre todo de la gente que vive allí en el Bajo ya, pero no estamos hablando del Bajo propiamente dicho, estamos hablando todavía en la altura, porque donde termina la calle Independencia Nacional y donde arranca la calle República. La calle República es el que pasa frente al Cabildo. En la intersección de Independencia Nacional y República está ese contenedor y allí se tiró el ataúd que recién estábamos observando en imágenes. ¿Y cuál es la hipótesis? Nada. ¿Sorpresa por de pronto? Por de pronto sorpresa. Nada, ninguna hipótesis, porque no se encuentran restos óseos. Ahí ya te da la no te da mucha pista, ¿verdad? Si había restos óseos adentro, bueno, uno podía calcular de quién, femenino, masculino. Solamente estamos hablando del hallazgo de piel, ¿verdad? Y entonces, es que muchas veces justamente los huesos se llevan para estudio y cuestiones así se también, roban, ¿verdad? Claro, hay muchos casos de cementerios. Acá se puede, por eso, llegar a cierta situación. Si se si hace una investigación, se puede llegar a mayor profundidad. Alguien tiene que aclarar, ¿verdad? La importancia debe ser del circuito cerrado para determinar por lo menos el vehículo que estaba transportando, para ir atando cabos y tratar de llegar a la prueba pericial también, que muestre que esto es piel humana. Exactamente, sí, es la piel humana. De cualquier manera, es raro un ataúd, ¿verdad? Un ataúd llama la atención, categórico, eso en cualquier lado, eso llama la atención, y más todavía en esta situación. No es el mueble más simpático de encontrar por ahí. No, está ahí simpático. Para decir, broma nomás, no es nada simpático. No, para nada, en absoluto. Además, con esta situación que estamos viviendo, con horrible, más razón todavía, sí. Horrible. Capaz que puede tener, bueno, se pueden abrir muchas conjeturas, pero por de pronto analizar si esto es de una persona en primer lugar.